que Deque Sports patrocina este programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a Zona Deporte. Ya saben que todos los lunes estamos aquí en esta horita que tenemos por delante para hablar sobre la actualidad deportiva de nuestra ciudad. También tocamos algunos equipos de la provincia y lo que nos da tiempo. Como siempre, un formato en el que tratamos de llevarles lo más importante que ha acontecido durante la pasada semana y en el que también pues charlamos con las personas que tenemos invitadas. Hoy me acompañan en la primera parte del programa Paco Lucena. ¿Qué tal, Paco? Buenas Muy bien, noches. Buenas noches. José Ramón Ruiz, ¿qué tal, José Ramón? Buenas noches. Buenas noches, Marta. Bienvenidos a los dos. Después, en el Gracias. Segundo tramo del programa, tendremos aquí a representantes del Club Balonmano Costa del Sol, el Clínica Rincón de Balonmano, que además afrontan una semana pues muy emocionante, porque van a recibir el fin de semana al Aula Valladolid en lo que va a ser el primer duelo por estar en la fase final de la Copa de la Reina, recordamos, en la máxima categoría del balonmano nacional en categoría femenina. Eso será después. Ahora, si os parece, vamos ya a entrar un poco en materia. Yo antes sí me gustaría desde aquí pues mandar el pésame pues de parte del programa y de todos los que hacemos el programa a toda la familia malaguista y también a la familia de Monreal. Y bueno, pues fallecía este pasado fin de semana, nos pues tocaba un poco en el fin de semana y nosotros pues hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de desde aquí mandarles este mensaje, ¿no?, de pésame. Pues sí, la verdad es que ha sido una sorpresa, yo creo que para todo el mundo, y yo lo traté poco, pero la verdad es que lo poco que lo traté puedo decir que era un caballero. Su última actividad fue con Diputación, con las escuelas de fútbol, y para mí fue un caballero dentro y fuera del campo de fútbol. Falleció además a los 72 años, pero era un hombre además que se cuidaba mucho, hacía deporte a diario y bueno, y recordado por todos por su posición ahí en el campo como lateral izquierdo y que también pues fue una época muy importante, ¿no?, del Club Deportivo Málaga. Bueno, pues desde aquí descansa en paz. Nosotros entramos en materia, si os parece, y vamos con lo primero, que es la actualidad, y con la actualidad pues vemos ya lo que va a ser el entrenamiento de recuperación que hizo el Málaga después del partido del sábado en Villarreal, que os recordamos, pues se perdió en este caso el conjunto malaguista por 1-0 con gol de Soldado. Y como os decíamos, hubo entrenamiento de recuperación en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. Hoy el equipo está descansando, pero mañana vuelve al trabajo porque hay una cita importantísima próximo domingo a las 4 de la tarde en la Rosaleda con la visita del Real Madrid. Hay que comentar, si queréis, por hablar un poco del partido de Villarreal, un partido en el que el Málaga yo creo que no dio la imagen a lo mejor esperada, si es cierto que Javi Gracia no pudo contar con algunos hombres importantes y que luego pues esa pareja en la medular de Camacho y Tizone pues parece que no funcionó como otras, ¿no? Con Recio, por ejemplo, ¿no? Paco. Yo pienso que es una sensación que yo tuve durante el primer tiempo del partido, bueno, hasta que metió el gol Villarreal, que iban a tratar de defender un empate, porque no se les vio con intención, no se les vio con interés, sí. Se les vio muy amarrados. Quizás lo que tú dices, que el centro del campo estaba totalmente desasistido, ¿no? Pero es que no se puede jugar, bajo mi punto de vista, echando balones para adelante, como en los patios del colegio, el que la coja para él, ¿no? Yo, y claro, cuando vienen a reaccionar el segundo tiempo, ya parece que tenían un poquito más de interés por conseguir algún gol, pero ya era demasiado tarde y ya estaban demasiado cansados. Se salió temeroso al campo del Madrigal. Si hubiese estado igual Recio, la medular, se hubiese afrontado el partido con otra determinación, con otras ganas. La apuesta final fue, entiendo yo, que debió ser la primera, que era Pablo acompañando a Camacho. Se optó por Tizone y la verdad que los números del Málaga con Tizone, que es un futbolista que es muy respetable, muy querido por la plantilla, muy respetado, pero los números del Málaga con Tizone la verdad es que son clamorosos. Yo recuerdo que en la época de Schuster
Y es un futbolista muy profesional al que no se le puede decir nada, pero que es verdad que hay futbolistas en la historia del Málaga que han sido muy positivos y puede que no muy, muy vistosos cara al público. Podemos hablar mejor de Dely Valdés, que no era muy, muy vistoso, pero metía muchísimos goles, de otros futbolistas, pero Tison, realmente los números de él con el Málaga, no por su juego, no por nada en particular, pero las estadísticas del Málaga con Tisone son un poco penosas. Hay que tener en cuenta, hay que sumar que a esto que estás diciendo, no hay que obviar que tampoco puede estar en un estado de forma adecuado, porque es que el jugador lleva un montón de tiempo sin jugar. O sea, que a esas carencias de las que estás hablando, José, pues también hay que comentar, tener en cuenta que ha estado Camacho, que de hecho sigue apercibido de tarjeta de sanción, con Recio, que la vio Recio, con lo cual se perdió este partido Recio, pero que Camacho está también apercibido para ciclo de amarillas, y es que no lo ha puesto Javi Gracia, o sea, lo ha puesto ya cuando no le ha quedado más remedio, y de hecho, cuando cambió a Duda, sacó a Duda y sentó a Tisone, ya se vio un poco de mejora en el juego del Málaga, pero claro, ya era demasiado tarde, porque ya el Villarreal había cumplido su guión, que es meter un gol y sumar los 3 puntos, que es lo que lleva haciendo desde que ha empezado el campeonato, y por eso está donde está, que está ya puesto. El Málaga de partido anterior llevaba una dinámica positiva y de buen juego, y a la baja de un futbolista importante o de varios futbolistas importantes, se le une la actitud o la forma de la determinación del entrenador a la hora de afrontar el partido. Y por la inercia que llevaba el equipo, yo creo que el último 11 inicial, el 11 que terminó el partido, el que debió de empezar. Lo que pasa es que jugamos contra un Villarreal que está fuerte en casa de ellos, y todo eso son elementos de juicio que tuvo Javi Gracia y que fueron los que le determinaron, pues, que saliéramos con un 11 un poquito más reservón y un poquito menos creativo. Hay que comentar que en este partido también sirvió para que Uche debutara, que todavía no lo había hecho. Sí, pero lo que hizo, para lo que salió no se le vio. Ya, hombre, también es que lo sacó cuando quedaba menos de 10 minutos para acabar el partido. Sacó a Santa Cruz y a Uche, no lo estoy diciendo porque pudiera haber hecho más, lo estoy diciendo más que nada por contar que el jugador ha debutado con la camiseta. Por lo menos ya puede decir que ha jugado en el Málaga. No con la blanquiazul, sino con la tercera equipación, que bueno, nos la han presentado un poco en la tienda prácticamente, ¿no? La han puesto a la venta y nos hemos enterado de que teníamos tercera equipación, que ahora la van a ver ustedes. Tenemos imágenes detalladas de esa tercera equipación. Sí me gustaría preguntaros, ¿cómo veis el partido del Madrid? El Madrid llega tras ganar al Athletic Club de Bilbao. ¿Qué pensáis que puede pasar el domingo en la Rosaleda? Pues yo creo que el domingo se va a ver un Málaga que va a ser un día del Málaga y para el Málaga. Por suerte y por desgracia, por suerte, porque ¿eso al principio quiere decir, José, que no? Pues sí, lo sí, sí, si me dejas me explico. Sí, por eso te pregunto. El Málaga hoy día, con salvarnos, que prácticamente tenemos los deberes prácticamente hechos, casi nos damos por conforme. Y creo que ya títulos no vamos a poder ganar, pero sí un buen sabor de boca sería el ganarle al Madrid. Veo un equipo con ganas, con aspiraciones, y veo un partido bonito, incluso hasta una hora decente y bonita para que se vea el Málaga, no el del Madrigal, sino el de jornadas pretéritas, donde se ha exhibido un muy buen fútbol. Y además, para que vayan los niños. Sí. Eso, al fin y al cabo, lo que se debe intentar, ¿no? Que vaya la gente joven, que son los que tienen que seguir animando. Por eso que va la gente joven, es un bonito día para que el Málaga le pegue un buen repaso al Real Madrid, como le dimos al Atlético de Madrid, para que la gente joven se haga cantera y se haga mucho abonado a nuestro querido Málaga. Yo me apunto a que sea así. Bueno, pues a ver si sucede así. Nosotros mientras vamos a escuchar a algunos de los protagonistas del Madrigal. Empezamos con el entrenador, con Javi Gracia, y después también en zona mixta hablaron para los medios de comunicación Uche, que debutaba, como decíamos, además lo hacía ante la que fuera su afición hasta hace nada, que le recibió con una fuerte ovación, y también Pablo Fornals. Vamos a escucharlos. Bueno, que creo que ha transcurrido un poco por lo que esperábamos, un partido ante un rival muy potente, con muchas dificultades para encontrar ocasiones de gol, un equipo que concede muy poco en su buena defensa,
Y a pesar de todo, pues bueno, creo que hemos comenzado en el partido. Es cierto que ellos han salido mucho más acertados que nosotros y cuando nos hemos un poco dado cuenta ya llevábamos un gol en contra. Hemos tenido la opción más clara de, por nuestra parte, de haber podido empatar en la acción de Chop. No lo hemos hecho y bueno, luego poco a poco sí que es cierto en la segunda parte, pues con mucho corazón, pero con tan poco claridad en nuestras ocasiones, pues hemos intentado pues empatar el partido y no ha sido posible. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido complicado, muy cerrado, y ha sido así. Creo que hemos intentado competir lo mejor que hemos podido, pero no ha sido posible. Hay que seguir adelante. Bueno, pues porque el rival también juega un poco a eso y se ha adelantado y sabemos las virtudes de este equipo, que si encima se pone por delante es un equipo que encaja poco gol, que se ordena muy bien las dos líneas de cuatro y que luego esos jugadores que descuelga un poco en la punta, pues con la velocidad que tienen y espacios, pues te dejan, a ver, te dan un poco ese caramelo y si no eres realmente efectivo, si no eres determinante en tus acciones, si no terminas las acciones con calidad y con buen centro, con buen disparo, con buen último pase, pues al final siempre se generan esas situaciones de contras del rival que se encuentran a gusto así, van dominando el partido, igual dominan el marcador y en ciertos momentos también dominan el partido sin tener el balón. La posesión creo que ha sido un 52-48 a favor de ellos, igualada, pero en muchos momentos creo que yo que no ha servido para generar esas ocasiones claras que deberíamos de haber generado. Al final no pudimos conseguir lo que queríamos, pero bueno, yo creo que hemos jugado contra un gran equipo, ¿no? Yo creo que están donde están por algo, porque es gran equipo, trabajan bien y tienen buenos futbolistas. Y bueno, yo creo que nuestro equipo ha trabajado también y hemos intentado todo, pero bueno, al final no pudo ser. Pero bueno, tenemos que llevarnos lo que hemos intentar mejorar o coger las partes positivas e intentar mejorarla. Y si hay en algún momento que hay algo que hay que mejorar, pues tenemos que mejorarlo para el próximo partido. Venimos a jugar y al final estuvimos cerca de conseguir el empate. Pero bueno, al final no pudo ser y estoy feliz por debutar y estoy feliz por volver al donde fue mi casa durante 3 años y bueno, estoy feliz y ahora a volver y seguir trabajando para poder conseguir los resultados que queremos en los próximos partidos. Fuimos arriba quizá y un poco porque durante un partido todo puede pasar, ¿no? O sea que igual primera parte puede ser diferente que la segunda, pero bueno, yo creo que quizá el equipo fue más arriba, fue más decisivo para conseguir, ¿no? Quizá de ir con 1-0, bueno, puede ser que quizá quitamos un poquito la presión y fuimos arriba y de hecho le tuvimos ocasiones. Vamos a encararlo como tenemos que encararlo, ¿no? Sabiendo que Real Madrid no es un rival cualquiera, ¿no? Tenemos que trabajar fuerte, estar atento durante todo el partido. Como tú dices, una vez a portería, pero la segunda parte yo creo que hemos creado más peligro que ellos y aunque no al final no hayamos podido materializar ninguna ocasión, pero nos vamos con un mejor sabor de boca de la segunda parte que de la primera. Yo vengo jugando de siempre por dentro, tanto en media punta como en medio centro, pero al fin y al cabo lo que yo quiero y todos queremos los jugadores es estar dentro del campo y si el míster considera que yo ahí puedo hacer el trabajo que él quiere bien, yo estoy dispuesto a realizar lo que el míster me diga en cualquier momento. Bueno, es un partido más, sabemos que es contra el Madrid, pero ellos vienen a nuestra casa, así que nosotros seguiremos jugando como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y a ver qué pasa. Bien, muy bonito, ha estado toda la familia conmigo y me siento orgulloso de ser de aquí y de lo que me quiere mi familia. Sí, un día precioso, tener a mi familia aquí, a todos mis amigos en el estadio, ha sido un día. Ahí están las camisetas, nuevas camisetas, tercera equipación, que en principio pues iba a ser presentada hace ya unos meses. De hecho, estaba previsto que se estrenara en el partido del Derbi de la Rosaleda frente al Granada, pero bueno, quedó
pospuesta por vaivenes institucionales, pero ya está ahí y ya la han estrenado, aunque haya sido fuera de casa. Como podéis ver, la camiseta es de color blanco y cuello a la caja alto con finas líneas verticales negras y el mismo color en que va bordado el escudo. El dorso cuenta con el lema El sentimiento nunca muere, situado en la parte superior con los colores verde y morado, como es habitual en las otras camisetas, y el dorsal en tono morado. Se incluye el escudo del Málaga en marca de agua y el pantalón también es negro, al igual que las medias. Bueno, ya está a la venta, además ha salido por un precio bastante bueno, 49€ para adultos y 40 para niños. ¿Qué os parece a vosotros la tercera equipación? Bueno, no hemos comentado que es alusiva al estreno de La Rosaleda en 1941. Han querido hacer ese guiño al aniversario de la Rosaleda. Paco, José. A mí me gusta. A mí ¿os me gusta? ¿Gusta? Sí, sí. A mí sí. A mí me gusta también. ¿A ti qué te pasa? ¿Qué te dice? Pues yo qué sé, yo lo veo como un babero de niños chicos. No me, ¿sí? No, no te dice nada. Ni me mola ni me veo identificado con esa camiseta como malaguista. Que es mona para ponértela con una bermuda para ir a comerte un espeto a la playa. Pues sí. Ya se está postulando del regalo que quiere José para el verano. No, pero yo no la... Vamos, con el Málaga no tiene reverso, el reverso de la camiseta sí que me gusta lo que lleva, sí que me gusta el colorido de la numeración, pero la verdad es que no veo una camiseta... Que sea no se muy identifica identificativa con Málaga, ¿no? Con Málaga. Pero en eso, verás, la negra esa que se sacaron, esa tampoco identifica los colores blanqueazules. Bueno, pero me estás preguntando por esta y no por la negra, que por la negra también tengo retaíla, Paco. Vamos a ver. Que dentro de lo que han sacado, esa es la de las que más me gustan, aparte del color blanquiazul. Yo veo que es una camiseta que la veo que incluso hay equipos de baloncesto que esa misma tonalidad la tienen de entreno. A mí me recuerda a las camisetas de béisbol, ¿verdad? Pero tiene, si a ti tiene te gusta, un punto así de rollo de béisbol. ¿A un rollo de béisbol? Sí, si tú veas muchas camisetas de equipos de béisbol llevan ese tipo de rayitas, bueno, finitas. Yo lo veo un poco identificativa con Málaga, incluso si era conmemorativa del estadio, algo se podía haber acercado algo, pero bueno, otra camiseta más. Bueno, pues ahí está la opinión. Nosotros les preguntaremos a los aficionados este fin de semana a ver qué les parece, pero bueno, en cualquier caso, lo que nos dejaba el partido del Madrigal es también que el Málaga, pese a perder un puesto en la tabla, es ahora un décimo, pues sigue a 5 puntos de puestos europeos, con lo cual, pues por lo menos también ahí no se ha perdido mucho, pese a la derrota por la mínima ante el equipo de Marcelino. Más cosas que han pasado esta semana, por ejemplo, pues la renovación de Kameni, que ya lo conocíamos, pero pues se ha escenificado en la sala de prensa de la Rosaleda. Ahí tienen ustedes al guardameta nigeriano. Bueno, era yo creo ya un poco conocido por todos que él tenía claro que quería quedarse en Málaga, tuvo varias ofertas, pero bueno, pues se le ha revisado el contrato, que le recordamos que ya bajó su sueldo cuando el Málaga se lo pidió, y ahora pues se le ha hecho una mejora y se queda hasta 2020. Vamos a escuchar, si os parece, lo que nos contaba después de firmar esta ampliación, esta mejora de contrato. Vamos a escucharlo. El primer día que nos sentemos, le dije a Arnau, si fuera por el dinero, yo no estaría hablando contigo. Era ya darle señal de que quería seguir solo, quería que se haga algunas cosas respecto al contrato que tenía antes. Y la valoración mía ha sido no solo lo que estoy viviendo ahora, la felicidad de mi familia y la verdad el cariño de esta afición y a día de hoy lo que me da este club, que es algo muy importante. Gracias a Dios es un día de felicidad para mí, llegar a esta renovación. Pues para mí no significa que todo está hecho. Yo soy un ganador y cada día quiero aportar algo más. He renovado hasta 2020 y estoy pensando más hacia allá. He dicho, ¿para qué me voy a mover? Y no voy a ir a un país donde, sí, ganaré mucho más dinero, pero al llegar a casa veré cara de tristeza y eso me partirá el alma, ¿no? El español he ganado el cariño de la afición consiguiendo cosas en el campo. Si fuera tan bien,
pero con el tiempo. Pero aquí, sin jugar, me sentía querido. Sin haber visto, verme jugar con sus colores y disfrutar de mi fútbol, de lo que puedo dar en un campo y cómo voy a ir. Por eso jugamos al fútbol. Yo lo digo cara a día a los amigos que me vienen a visitar cuando vienen en un entreno o un partido, cuando cantan mi nombre, que por eso me siento feliz. Bueno, pues va a tener que emplearse a fondo y esperemos que muy bien Carlos Kameny el domingo en la Rosaleda, porque si algo desde luego caracteriza al Real Madrid es el poderío ofensivo, ¿no?, que tiene en la línea delantera. Y bueno, esperemos que sea un partido en el que Carlos Kameny pues se pueda lucir y pare mucho, ¿no? Esperamos que sí, ¿no? Hombre, yo prefiero que no le lleguen balones. Llegar, yo creo que le van a llegar, ¿verdad? Paco. Eso lo veo si yo. No le llegan balones, mejor. El Madrid, los últimos años, llega pocas veces y marca mucho. Por eso te digo. Que por lo eso, poco o mucho que le llegue. Que le llegue poco. Por cierto, estaremos más tranquilos. Permitirme un momento que quiero enseñar de nuestros amigos del Barcoín, desde aquí, mandarles un abrazo. Pues para las personas que vayan por los aledaños de la Rosaleda, que sepan que se van a llevar el boquerón, el típico boquerón que lo tienen ahí ellos. Y además, como van con todos los amigos, familiares de Juanito, que van siempre a ver el partido en Málaga-Real Madrid, pues que sepan que van a estar por allí para que los chavales hagan fotos, siempre contigo, Málaga, desde el barco. Y bueno, pues un abrazo para ellos. Oye, comentaros también, ha salido ya otro horario nuevo, ¿no? El partido del Betis, el ¿no? Betis, sí. Betis-Málaga. El domingo antes del, o sea, el sábado antes del domingo de Ramos. 19 de marzo. De marzo. Estamos hablando, ¿no? Sí, sí. A las 22:05, con lo cual también televisado. Van a televisar un montón de partidos en abierto, ¿eh? Las tres próximas salidas del Málaga son las tres televisadas en abierto. Televisadas siempre son, pero para, sí, sí, ya, para el público. Pero que no hay que pagar por ver. Bueno, vale, si te vas al bar y te tomas un Coca-Cola, tienes que pagar. Tienes Coca-Cola. Que pagar la Coca-Cola. Hay que pagar por ver. Oye, por cierto, importante, cuéntame el tema de, estuvimos hablando de la Junta de Accionistas, pero es que mañana es el juicio de Blue Bay. Mañana empieza, sí. A ver qué es lo que sale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Llegarán a un acuerdo? Porque está la cosa tensa, ¿no? Si no se llega a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, pues veremos a ver quién es el accionista mayoritario. Bueno, el jeque por lo visto está cogiendo ya del otro grupo de accionistas que tiene bastantes acciones. Uh-huh. Y tendrá que acordarse de los minoritarios ahora. Sí, ¿no? También, hombre, claro. Sí, creo que los minoristas son un 3 y pico, un 4%, pues tendrá que acordarse de ellos. Hoy he escuchado que le reclaman al jeque no solo la propiedad, sino también la gestión del club. Que eso verá, también es si para yo, los mayores. Sí, yo, claro, pero si yo soy accionista mayoritario, pues te diré, la gestión la voy a llevar yo. Claro, tú lógico. Vendrás a las reuniones, no, como pero ahora. Pero lo que ha dicho ella, entiendo como que le pueden pedir responsabilidades por el tiempo este que ha tenido sustraída la propiedad. Bueno, pero eso ya dependerá. O sea, yo creo que lo primero que hacen va a ser que reconozcan que ellos son los dueños y después serán otras historias. En cualquier caso, estas medidas cautelares que se van a ver mañana en un juzgado aquí de la Ciudad de la Justicia, la van a ver procuradores, abogados, no va a ser un juicio donde va a ir el jeque ni la gente de Blue Bay, claro. Pero en cualquier caso lo que trata de dirimir es si Blue Bay, pues como dice, tiene el 49%, creo que es por ciento, ¿no? La mitad, sí, prácticamente de la propiedad. Y puede, en este caso, pues optar a tener la propiedad del club. Cabe recordar que hubo un tiempo en el que el jeque quiso vender y no pudo precisamente por esto, porque lo tenía paralizado. No, lo tiene paralizado por esto. Con lo cual, hay que estar pendientes de esto, porque también depende de lo que diga el juez, pues también, a lo mejor, en un futuro el jeque estaría dispuesto a vender, cosa que ya intentó, pese a que el club siempre lo ha negado, dicho que no. Pero ya sabemos que fue por esto por lo que finalmente no vendió. ¿Se acuerdan, no? Cuando hablamos de los chinos que iban a comprar el Málaga. ¿Os acordáis, no? Sí, sí, estuvo todo. Pues por ahí va el tema. A puntito. Por ahí va el tema. Vamos a comentar rápidamente, vamos a hablar de fútbol sala. Primero, porque el UMA de fútbol sala vuelve a la competición, que ha estado sin jugar por el tema del europeo, que además somos campeones de Europa, España, pues la verdad que estoy desde aquí súper contentos, porque creo que ya es el séptimo título que sumamos, es una muy buena noticia. Pero bueno, nosotros desde aquí mandar todo nuestro apoyo al equipo de Moli, porque ya vuelve a la competición, como comentábamos, creo que se enfrenta al Buruela, lo voy a mirar porque no me lo sé de memoria, no, al Peñíscola,
UMA Antequera este fin de semana, lejos del Fernando Argüelles, pero bueno, en cualquier caso hay que ponerse las pilas y hay que empezar a ganar partidos, y el Peñíscola es un equipo que está en la zona media de la tabla y en un principio puede ser accesible. O sea que desde aquí, ánimo para el equipo. Y estamos viendo en la imagen al equipo de fútbol sala del Palo Pedregalejo, que hay que comentar que cayeron derrotados por 2-5 frente al Gador Futsal, que es el líder del grupo 18 de la tercera división. Y claro, es que está intratable, está con 42 puntos, solo ha perdido un partido, hablamos del Gador Almeriense, pero es que ahora los de Luis Redoli van a viajar a Linares porque el próximo rival es el tercero. Ellos son cuartos, el Palo Pedregalejo son cuartos. Se han medido este fin de semana al primero y ahora el próximo es en la casa del tercero, que tiene 32 puntos el Atlético Linares. Nosotros desde aquí mandarles también ánimo porque, bueno, están consiguiendo, el único equipo malagueño que está ahí metido en tercera división, y es que van cuartos, o sea que están ascendiendo muy, bueno, están peleando por el ascenso, es muy complicado, pero ahí están. Nosotros les tendremos pronto por aquí en el programa para que vengan a visitarnos y a contarnos más sobre el equipo. Vamos ya a hablar del Unicaja. Paco, cuéntanos, porque el Unicaja ha caído estrepitosamente. Fuenlabrada, además, hoy hemos escuchado al presidente que ha hablado de mala imagen, de poca lucha, y ha dicho varias cosas claras. No se va a fichar a nadie, pese a los jugadores que están también lesionados, que se han ido lesionando. No va a salir nadie. Sigue el apoyo a Joan Plaza y está claro que la solución, ha dicho Eduardo García, que tiene que dirimirse en el vestuario, que es en el vestuario donde tienen que buscar una solución, porque ya ha dejado claro que ya no solo el resultado, que perdió con el Fuenlabrada, sino 8-9, 7-9, sino la mala imagen que han dado los jugadores. Así además, está la cosa. Y además, lo más triste, bajo mi punto de vista, es que sabían cómo juegan, los habían eliminado de la Copa. O sea, yo no sé qué es lo que está pasando, ya lo hemos comentado más de una vez esta temporada. En el vestuario tiene que haber un mar de fondo increíble, pero es que nunca dan. O sea, un fin de semana ganan y al siguiente, ala, la de cal y la de arena ya nos tienen más que acostumbrados. Después, lo triste es que cuando digan que venga la gente al Palacio de los Deportes y que le vais a dar a cambio. Porque el gran problema es que se rompe la sintonía entre el equipo y la afición. Es que además llegó a perder de 27, sí, ¿no? Sí, una diferencia bastante grande. Aquí el gran problema de Unicaja este año es que yo entiendo de que Joan Plaza este año ha fichado lo que ha querido y creo que se ha equivocado. Pero con los fichajes. Pero a nadie le puede echar la culpa. No, exactamente, él ha fichado lo que ha querido y creo que se ha equivocado, y ahora un cambio de entrenador, lo primero que te va a exigir va a ser cambio de piezas que no las ha pedido él y que no están funcionando. Irresponsabilidades, si dicen que no van a haber cambios esta temporada, yo entiendo que, aunque nunca me gusta ser crítico con nadie, creo que tiene nombre y apellido, porque la apuesta de los jugadores que están fallando y quien ha apostado por esos jugadores tiene nombre y apellido. No me gusta ser crítico, nunca lo he sido con nadie, pero yo entiendo de que hay que dar un golpe en la mesa y exigir. Y este fin de semana Unicaja ha hecho el ridículo. Hemos jugado contra un equipo que estaba creado para jugar Liga LEP. No solo nos ha barrido, sino que hemos maquillado el resultado cuando ellos jugaban con Junior, con dos o tres juniors en la cancha. Y además eso, que te han dado una por aquí y otra por allí, o sea, que es que sabían contra quién iban a jugar, no es que lo ha cogido de sorpresa. Y como tú has dicho, Paco, antes, que era un equipo que no ha eliminado de la Copa, que no ha dejado fuera, y normalmente cuando un equipo tiene un poquito de amor propio y un poquito de orgullo, este partido, aunque no signifique mucho al final, que sí que va a significar, este partido lo tenía que haber ganado Unicaja y por lo menos haber dado la cara, y no han dado la cara, lo único que es se medio maquilló cuando Fuenlabrada jugaba con dos juniors. Claro, cuando bajan la presión los otros, pues tú por fuerza tienes que disminuir la diferencia. Pero es que en Euroliga, que también creo que tenemos por ahí imágenes, en Euroliga
también ha perdido, ¿no? Vamos, que sí, era sí, bueno, pero algo que se esperaba, ¿no? En la cancha del Fenerbahce. Era una cancha difícil, uno de los mejores equipos de Europa. Y que va imbatido. Va imbatido, vamos, eso es previsible. Ahora, Fuenlabrada, si a principio de temporada tenemos que hacer una quiniela de esta jornada, decimos que Unicaja gana y gana de calle. Está claro. Aunque tengamos dos o tres lesionados, Fuenlabrada ganamos de calle. Pero es que además, cuando hablas de la Euroliga, yo es que creo que los jugadores ya están convencidos que el año que viene no va a haber Euroliga. Sí. Y entonces van porque no tienen más remedio que ir, pero ni se exponen a lesionarse, ni se exponen a hacer nada porque no les va a servir para nada. Entonces, los méritos que tienen y los buenos jugadores que son, que a mí no me cabe duda, los que son buenos, ellos ya tienen su cartel y saben que tienen a los ojeadores, ya los tienen más que vistos. Hoy he hablado también sobre eso, bueno, le han preguntado al presidente y ha comentado, no ha dicho claramente que es el tema de la FIBA, el tema, pero sí ha dicho que se decantaría un poco por la FIBA, ¿no? Por la FIBA, claro. Pero es que, verás, si a ti te dicen que te cierran la puerta y por otro lado te están ofreciendo entrar por otra puerta para ofreciéndote un dinero que todavía es teórico, porque todavía ni se sabe cuánto van a jugar, ni pueden negociar con nadie y por lo tanto tampoco te pueden ofrecer, porque ¿qué hace? Te ofrecen 5 y después te dicen, ahora que ya has firmado, te digo, no tengo esos 5, ¿qué hacemos? Ya has renunciado a la Euroliga por un lado y a los 5 de la FIBA. O sea, ahí es... Unicaja este año, ahora estamos hablando del... Podemos estar hablando del entrenador, de los jugadores, de los resultados, pero que el Unicaja, la gran derrota de Unicaja este año ha sido los despachos cuando nos han dejado fuera de la Euroliga. Y eso no es de entrenador y eso no es de jugadores, eso es de los despachos. Ha sido una falta muy representativa y que nos va a hacer una mella grande a lo largo de este tiempo. ¿Y qué pensáis? Porque no sé, a mí me ha hecho reflexionar un poco escuchando las declaraciones del presidente. Que sí, que está muy bien, pero no sé yo hasta qué punto que un presidente diga no se va a fichar, no va a haber salida, si esto lo tienen que arreglar en el vestuario, es que un poco, parece un poco, sacudís un poco la historia, ¿no? Hombre, tenga en cuenta una cosa, estamos prácticamente... Porque es que se ve que el esquema, porque Plaza es que se ve que está cambiando también el esquema y eso no beneficia al equipo. Claro, pero en mi opinión, por una parte, la temporada está, no voy a decir perdida, pero casi. Entonces, ¿qué sentido tiene traer gente que te va a costar dinero, despedir gente que te va a costar dinero cuando ya estás en el último cartucho? Tendrás que empezar a estudiar cuál va a ser el equipo del año que viene. Yeah. Y en base a eso, ver no solo qué ingresos va a haber, sino qué gente va a traer. Empezando porque el entrenador se defina, claro. Pues si el entrenador dice, quiero el mismo equipo, pues te van a decir, tío, es que así no he hecho nada. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Paco, pero que podemos caer en un peligro gordo. Total, total. Que es que el equipo falto de motivación, con problemas, a ver dónde nos metemos por abajo. Sí, sí, sí. Porque estamos ahí, pero que nos metemos una mala dinámica y cuando un equipo se mete una mala dinámica, es muy difícil romperla. Y aquí, por desgracia, es Unicaja, muchos jugadores de cantera no hay, que esos son los que pueden tener un poquito de amor propio, un poquito de orgullo y tirar del equipo. No es la palabra correcta, pero me da susto decirlo, pero tenemos un equipo un poquito de mercenarios, porque ninguno han mamado la camiseta verde como en otras temporadas. Y cuidado, que como el equipo entra en una mala dinámica, a ver dónde terminamos. Por eso te si digo estuviera que aquí Antonio te diría ninguna mala cosa y los que la han hecho los han echado. Escúchame. Pues ya no quería. Que no diga lo de la cantera, que ahora voy a decir yo que esta semana no hay ACB porque está la Copa del Rey de baloncesto en La Coruña, pero sí están los infantiles, que sí se han clasificado. Y bueno, la verdad que darle la enhorabuena, pero es que les ha tocado un grupo muy, muy, muy complicado. Mira, el equipo que entrena Manolo Bazán se va a medir nada más y nada menos que a Barcelona, Movistar Estudiantes y Real Madrid. Van a ser los rivales de los malagueños. Hombre, el objetivo, alcanzar la final, que sería
ya pues algo que por tercera edición consecutiva, ¿no? Que pero mira, en esas categorías. De hecho, esta es una imagen, se corresponde con una final frente al Real Madrid, ya de hace un par de años. Pero en esas categorías, ahí sí hay sangre. Ahí no hay nombre, ahí hay sangre. No, ya, hombre, está claro. Entonces, los otros que tienen que ir a Grecia, que tienen un viaje más o menos largo, que llegan cansados, que con que estornude ya le estás diciendo no me encuentro bien. ¿Por qué? Porque no tienen ilusión. Aquí, los últimos partidos, ¿a quién le hemos visto ilusión? A los que han salido de la cantera, a Díaz. Fran Vázquez, que siempre ha sido el abanderado del equipo para pelear, y esta temporada se le está viendo que la bandera la tiene arriada del todo, ¿no? Bueno, pues volvemos porque vamos enseguida también a recordarles una cita importante. Del 17 al 21 de febrero se celebra la Vuelta a Andalucía 2016, la Ruta del Sol. Y además, nuestra provincia, concretamente el sábado 20 y el domingo 21, tanto Estepona como Alhaurín van a acoger dos etapas importantes. Vamos a ver, ahí estamos viendo imágenes de la presentación, pero yo les quiero pedir a los compañeros, porque tenemos un spot promocional que nos han mandado desde Deporinter y de Joaquín Cuevas, desde aquí le damos las gracias, y vamos a verlo, porque los amantes del ciclismo pues ya saben que tienen esta prueba importantísima, que además se va a ver por Teledeporte, también Canal Sur la va a retransmitir, y va a ser también pues para ver esos magníficos escenarios que tenemos en Andalucía, ¿verdad? Que es precioso, que además, esa comunidad. Que además el patriarca Luis Cuevas es una persona que se preocupa mucho por esas cosas y es un hombre encantador. Bueno, pues la prueba, les recordamos, se disputa del 17 al 21 de febrero, y la final va a ser una contrarreloj y una final en alto, y va a ser en Peñas Blancas, en Estepona, va a ser durísima y va a estar, yo creo que muy bien, y todos los que amáis el mundo de las dos ruedas, pues ya sabéis que tenéis una cita importantísima que una vez más pues también recala en nuestra provincia. Nosotros volvemos. José, dime. No, hablando de ciclismo, mandarle un saludo a José Enrique Carpena, nuestro habitual compañero, que ha tenido un percance en bicicleta, un accidente, no. Vamos, sí, hablamos con él otro día, pero afortunadamente está ya todo bien. Le arrolló un coche, es decir, que no es que se cayera, sino que salió un coche de un garaje. Lo que pasa, yo que voy en moto, y tú también, ¿verdad? Que eso hay que tener mucho cuidado con los coches que salen. Pues desde aquí un abrazo para José, vamos ya con la publicidad, gracias a los dos por estar aquí. Enseguida volvemos, tenemos que hablar de balonmano femenino. Mejorar nuestra imagen ya no es algo al alcance de unos pocos. En la consulta del Dr. García Rodríguez le informaremos sobre las últimas técnicas en cirugía plástica y estética con un trato profesional y personalizado. Cirugía de mamas, párpados, abdomen o tratamiento de rejuvenecimiento facial. Primera consulta gratuita, ofrecemos financiación. Pide tu cita en el 603-564-335. KDK Sports, las mejores marcas a los mejores precios, proveedores oficiales de clubes de fútbol base malagueño. Más de 1.000 metros cuadrados de exposición donde encontrará multitud de prendas deportivas para los equipos. Nos dedicamos a equipar a colegios, colectivos, grupos. KDK Sports nos ofrece inmejorables servicios, calidad y precios únicos. Personalizamos al instante sus equipaciones. Pídanos presupuesto sin compromiso. María del Mar Ortega. Desde 1929 dedicados al mundo de las comuniones y la moda flamenca. Diversidad, colorido, nuevos tejidos para vuestros trajes de comunión para niñas y niños. Colección al gusto de nuestros clientes. Estilo romántico, rústico, fantasía. Gran variedad en complementos. Lo que buscas para un día especial, sin duda, en María del Mar Ortega. Debate, actualidad y política son los ingredientes fundamentales de nuestro espacio de los miércoles. De 7:30 a 8:30 de la tarde tienen una hora de programación en directo en la que pondremos las cartas sobre la mesa. Temas de actualidad, temas que a ustedes les interesan. También espacio para las asociaciones y para los vecinos de Málaga. Tipo
por supuesto, muy pendiente de toda la actualidad política municipal y provincial. Una vez al mes aproximadamente también nos visitará el alcalde, que responderá a sus preguntas. También tendremos con nosotros al presidente de Diputación y, por supuesto, el último miércoles de cada mes nos adelantaremos al pleno. Todo esto y mucho más en las cartas sobre la mesa. En la comarca Guadalteba, cuidado conjunto urbanístico donde abundan las huellas de un esplendoroso pasado. Sus termas romanas son referente sin parangón del turismo de salud, histórico balneario de incontestable popularidad. Su Plaza de Toros, cuyo graderío a modo de anfiteatro romano está excavado en la montaña. El talante de sus gentes, su hospitalidad y su maña culinaria. El compromiso medioambiental en una firme apuesta por las energías renovables. Carratraca, mens sana, in corpore sano. Bueno, pues ya estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Vamos a hablar enseguida de balonmano femenino y vamos a hablar, pues mira, con estas chicas tan guapas que tengo aquí en el móvil. Os recuerdo, el móvil Family H2 que PTV pues pone a vuestra disposición. Además, no solo el móvil, que lo podéis pagar poco a poco, aquí las tenéis, Pepa y Steffi, ahora os la voy a presentar, sino que también, aparte, pues tenéis una tarifa, la tarifa con PTV, que ya sabéis que no tiene competencia en el mercado. Podéis llamar al 1650, podéis acercaros por aquí, por calle Alderete número 22, o podéis también acercaros a alguno de los comerciales que están, de los compañeros que están por todos los barrios de Málaga, para que os informen mejor de esta oferta estupenda. Nosotros ahora ya vamos a presentaros a Pepa Moreno y Estefanía Méndez, jugadoras del Club Balonmano Costa del Sol, del Clínicas Costa del Sol, que las tenemos aquí. Bienvenidas a las dos. Buenas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que vuestros horarios son complicados y que tenéis que descansar para estar entrenando a tope, sobre todo con lo que se os viene, ¿no? Porque habéis estado jugando este fin de semana, jugasteis en casa, ¿no? Frente al Alcobendas, ¿no? Creo que fue, ¿no? Sí. Que perdisteis, ¿no? Sí. Perdisteis, ¿no? Hay que ver. Además que ibais, creo que hasta el descanso ibais... Sí, la verdad que hicimos una primera parte bastante completa y muy bien, muy metida en el partido. Y bueno, la verdad que la segunda parte últimamente se nos estaba moviendo un poco en contra. Bajamos quizá un poco más la intensidad y poco a poco nos fuimos hundiendo en el marcador. Y bueno, bueno, un partido ya para olvidar, corregir los errores y de cara al partido que nos viene ahora, que es importante. Eso te iba a decir, Steffi, porque ahora ya estáis con la mente puesta a tope, ¿no? Este fin de semana. Comenta si te parece la hora para que todo el mundo que quiera que vaya a apoyaros aquí a Carranque, porque es un partido clave para meteros en la fase final de la Copa de la Reina, ¿no? Sí, la verdad que es un partido único, que jugamos el sábado a las 6:30 en Carranque. Se está repartiendo entradas, como tú muy bien has enseñado, Iba. Y nada, lo único eso, que intentar llenar Carranque, animar a la gente que vaya a ver, ¿no? Porque la verdad es que es la primera vez en la historia del club que nos metemos en una Copa de la Reina, y la verdad que nos hace ilusión. Y bueno, sobre todo eso, que nos apoyen, que estamos luchando casi con todos los equipos de tú a tú, y bueno, va a ser un partido muy interesante, va a estar muy disputado, porque al ser un partido único ellas van a venir a darlo todo con su gente, y nosotros la verdad que necesitamos el calor de la gente. Voy a enseñar las entradas, ahora os voy a preguntar más cositas, pero bueno, aquí las vais a ver. Nosotros os damos las gracias por traérnoslas y las vamos a sortear en las redes sociales. Mañana se las daré a Paula y ella, a través de las redes sociales, pues para todos aquellos que os guste el balonmano, porque la verdad que yo he estado en partido de ellas y te lo pasa genial, ¿no? Porque es que es una caña increíble. Oye, ¿cómo quedasteis con el Aula Valladolid? ¿Cómo fue el partido en Liga? Pues aquí en casa ganamos de 9
Y bueno, la verdad es que hicimos un partido bastante completo porque le rompimos su baza, su mayor baza era el contraataque, y la verdad es que lo supimos cortar desde primera hora. Y nos salió un partido muy completo tanto en defensa como en ataque, aparte de la aportación de la portera, Virginia y Sonora también estuvieron de lujo. Mm. Y bueno, fue como un cúmulo de cosas y la verdad que bastante bien. La verdad que la portera Sonora está que se sale, ¿eh? Porque en este partido también estamos viendo imágenes del último partido de este sábado, el de Alcobendas. También la verdad pues tuvo muchísimo acierto también, ¿no? En el último partido, que es decir, los pues últimos sí. partidos que está. Sí, la verdad que es fundamental, ¿no? La aportación de las porteras cuando atrás está arropada y aporta en este tipo de categoría, que cualquier balón. Porque prácticamente estamos jugando todas las finales, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esos pequeños detalles de una portera que te saca un balón, que quizás lo que ahora se nos está volviendo a nosotros en contra en los últimos partidos, es lo que te determina pues el éxito de llegar, estar más arriba o llevarte los dos puntos o perderlo en este caso. Uh-huh. Fundamental, vamos. Oye, lo que sí también que os quería que no se me pase, que mala suerte lo de Bea, ¿no? Lo de Bea Puertas, la lesión, ¿no? Sí, bueno, ya es la segunda vez. Sabéis lo del año pasado, que también fue la otra rodilla, ¿no? Eso te iba a decir, porque sí. Fue la otra, además se recuperó, hombre, dentro de lo que cabe de una lesión de esta, que se recuperó, estaba... Se recuperó bastante rápido. Bastante rápido, estaba ya otra vez muy bien integrada, de hecho la habían llamado, ¿no?, también de la selección de su categoría. Hombre, Bea una jugadora joven, una jugadora con carácter, con mucha lucha, mucha garra, y eso también influye a la hora de una recuperación, ¿no? Este tipo de lesión para un jugador de balonmano a veces te puede dejar un poco tocado, ¿no? Y Bea Puerta seguramente esta segunda vez se va a volver a levantar y va a salir hacia adelante, y tiene mucho afán de recuperarse y de, bueno, de no estar... Otra vez me ha vuelto a tocar, ¿no? La verdad que nosotras creo que ella nos consuela a nosotras, ¿no? Cuando aparte se... de una jugadora que no se achanta. O sea, que salió de la lesión y desde el minuto uno que pisó el campo, incluso Diego a veces la tenía que parar porque que no son de las jugadoras que iban con miedo ni... Ella para adelante, y la verdad que se recuperó bastante bien. Le hiciste un pequeño homenaje, ¿no? Al comenzar el partido, sí. ¿No? Sí. Unas camisetas con el nombre de ella para darle mucho ánimo, que sepa que estamos ahí para ayudarla, aunque ella lo sabía, pero le quisimos hacer un pequeño homenaje. La verdad que fue muy emotivo. Oye, yo aprovecho que estáis por aquí para también que me contéis un poco, porque sabemos que ha habido varias incorporaciones, ¿no?, desde que comenzó la temporada, y no sé muy bien qué tal resultado han dado. Pues bien, la verdad que Alicia se incorporó a principio de la primera vuelta, y bueno, y el que ha venido prácticamente es tu segundo partido. Y bien, la verdad que lo importante es que hablan español, el idioma es muy importante, pues, y se integran mucho antes, ¿no? Alicia, la verdad es que la conocíamos ya del año pasado en el área cultural. Una pivote pues que está aportando mucho al equipo, con mucha garra, con juventud, con ganas, ¿no?, y le da otro aire, ¿no?, que también eso es importante. Y el que pues una jugadora internacional, bueno, Ali también lo es, con la selección de Argentina, viene de jugar el Mundial, que se ha disputado en diciembre, y la verdad que con mucha proyección, también una jugadora de juventud y también, pues bueno, lanzadora, que también nos viene muy bien. A nosotras, porque somos todas más bien fintadoras, pequeñitas, y no hace falta pues eso, gente que tire desde fuera, y el que la verdad que todavía se está adaptando, pero yo le veo una jugadora con mucha proyección. ¿Cómo ejerce Pepa de capitana, eh? Sí, ¿no? ¿Cómo sabe ella esto? Sí, ya como de entrenadora, ¿no? Has visto ya. Lleva muchos años ya. No, pues no me gusta a mí eso, el tema de los banquillos. No. Yo me imagino. Eso para Diego, la Diego, verdad pero que. Diego te dirá, esta que está lo otro, hombre, venga. Bueno, Diego en esa pieza es reservadillo, porque sí. También él cree, bueno, ya es cuestión de superstición, que piensa que si dice un fichaje se le va a caer, ¿no? Después es cierto que cuando ya la tienes cerrada, así que lo comparte y te pide la opinión, qué te parece y tal, ¿no? Siempre es bueno. Yo pienso que cuando quieres fichar a una jugadora, ve ciertos puntos de vista, pues es mucho mejor, ¿no?, que solo viendo. Bueno, también tiene a Suso ahí, que es su segundo entrenador, que entre ellos pues siempre procuran traerse lo mejor. Oye, contarme también un poco cómo va el tema de la cantera, porque yo sé además que tenéis una cantera importante, y bueno, desde aquí también queremos mandar un abrazo a Carmen, a la presidenta,
Y bueno, yo sé que ella ha luchado mucho porque también se mantenga, ¿no?, el tema de la cantera, ¿no? Bueno, pues eso como todo el año, tenemos el acuerdo con Puerto So, que siempre, bueno, pues una de las mejores canteras que hay aquí en Málaga, donde hacen un trabajo, pues, bueno, excepcional, y donde sale una de las mejores siempre jugadoras, ¿no? Entonces, y también le viene bien porque, bueno, como siempre he dicho, el club se creó para darle continuidad a esas jugadoras que están en los colegios, que luego llegan hasta juveniles, y entonces es una pena que se tengan que ir a jugar fuera y no puedan seguir disputando jugando aquí en Málaga. Entonces es bueno que algunas de ellas vienen ya muchos días a entrenar con nosotras, jugadoras van viniendo algunas de Olivo, de Puerto So, y es muy, el acuerdo yo creo que este año ha sido muy importante y beneficia mucho lo que es el balonmano femenino, ¿no? Porque al fin y al cabo las jugadoras que tengan un club en división de honor creo que es un privilegio, claro, y para ellas se pueden seguir creciendo y formándose como jugadoras, ¿no? A mí me hubiera gustado que cuando era juvenil pudiera haber ido con las mayores, con las grandes, ¿no? Es que con las grandes mucho, claro. Y parece que no, pero se nota sobre todo otras canteras, por ejemplo Elche, que las juveniles cuando vienen a jugar Campeonato España, que luego nosotras mismas nos enfrentamos a ellas, se ve cuando juegas con un equipo y entrenas con un equipo en máxima categoría, el nivel aumenta y se nota. En el Campeonato de España que disputaron aquí, la final que fue Elche contra Puerto Sol, se veía una diferencia de que las niñas estaban entrenadas y los cuerpos de las niñas eran de niñas que juegan contra, bueno, que hoy en día juegan con el Elche y juegan contra nosotras, y son niñas que perfectamente tienen la musculatura que podemos tener nosotros. ¿Saben? Incluso ahora algunas de Puerto Sol sí están viniendo a entrenar con nosotros y ellas lo dicen, que se nota la diferencia. Claro. Es bueno, sobre todo en esta etapa de formación es importante. Uh-huh. Eso sí, iba a preguntar, que ¿cómo veíais los equipos que están ahora en plata, o los Olivos, que lo has nombrado, sí, tú, Pepa, y el Fuengirola, un Sol de Ciudad, que también está ahí. Casi último creo de la clasificación, y los Olivos, sí, está ahí en mitad de la tabla, creo. Seguimos. No sé si los seguís también. Sí, sí, cada veis vez que tenemos la oportunidad, pues lo vamos a verlo. Lo que pasa que bueno, coincidimos mucho, entonces tampoco, quizá Olivo por cercanía la podemos un poquito más que quizá Fuengirola, ¿no? Bueno, están ahí en la lucha, pues una plantilla también muy joven. Es cierto que también la categoría en plata ha bajado bastante, se nota, sí, mucho el nivel. Pero o sea, bueno, ¿habéis sido vosotras? O sea, no, ¿habéis subido vosotros? Igual que... Es broma. Es que me ha hecho gracia. No, sí es cierto que también ha bajado. Nosotros sí llevamos notando que el año pasado y el año anterior íbamos comentando que queríamos subir a división de honor y poder disputar pues partidos de más calidad. Uh-huh. Entonces se nota. En división de honor también se nota mucho la categoría. Tú cuando ves o disputamos nosotros los partidos, ya más o menos cualquier niña puede jugar en esta categoría, cuando antes era casi prácticamente imposible que a lo mejor cualquiera pudiera tocar o pisar el campo en esta categoría. Volvemos a plató, compañeros, porque yo ahora también quiero, por favor, recordaros, os voy a volver a enseñar las entradas, que es muy importante, porque qué importante es, ¿verdad? Sí. Para un deportista, cuando estás ahí en el parque y que te esté la gente animando, sí, venga Málaga, vamos, Clínicas Costa del Sol, acordaros, nosotros os vamos a poner en las redes sociales para que podáis haceros con una invitación, pero bueno, si no las habéis puesto a un precio muy donativo, ¿no? Donativo, muy prácticamente, donativo. Sí. A ver, la idea es que se llene el pabellón. Claro, pues eso, que ya sabéis que no tenéis excusa, que vayáis, que lo vais a pasar muy bien, os vais a divertir, vais a ver buen balonmano, porque sí, eso sobre todo va a ser un partido muy disputado. Es muy importante, va a ser un partido disputado, y yo desde aquí pues os digo que no lo penséis. Sábado 20, sí, 6:30, por el Deportivo de Carranque. Balonmano Costa del Sol, Clínica Rincón, balonmano femenino, y Aula Valladolid, ¿no? Mm. El que gane va a la fase final. Que la fase final, lo tengo por aquí, se va a disputar, a ver dónde lo tengo, del 15 al 17 de abril en Porriño. Del 15 al 17 de abril. La verdad que sería para nosotros histórico estar en una fase final de la Copa de la Reina. Entonces, bueno, la verdad que el sábado para nosotros es importante porque el estar ahí entre las 8 ¿Quién mejores, está ya clasificado? A ver, que yo me el entiendo. Organizador Porriño, sí, Porriño, y el actual campeón. Que es Rocasa. Rocasa Gran Canaria, ¿no? Correcto. Entonces, o sea, ahora esos dos ya están clasificados. Sí. ¿Y los demás? Los equipos el sábado. El igual, sábado ya se decide. Todos a la misma hora, todos en el mismo. Sí.
¿Quién preferís? Bueno, esta es que es la cosa complicada, ¿no? Bueno, ya ahí, ya quien te toque los ocho primeros, ya cualquiera. Claro, es que cualquiera puede ser. Ya difícil, hay mucho, ¿no?, nivel, la verdad. O sea, bueno, habrá equipos como siempre que se te dan mejor, hombre, que conocen mejor. Darte cuenta, en fin, que es un partido único. Entonces, es como muchas veces pasaba la fase de ascenso, vas con todo, pero como tenga un error, aquí lo paga porque es una eliminatoria. Entonces, al fin y al cabo, nosotros podemos hacer un día espectacular y el otro equipo no salir de las cosas y te metes ahí en semifinales. Pero bueno, vosotros a poquito a paso, vamos el sábado a intentar, bueno, porque Aula, es cierto que el partido de Liga le ganamos y jugamos muy, muy bien. No va a ser el mismo partido, va a estar muy disputado. Y poquito a poco, y sería importante, ya te digo, porque para nosotros sería histórico y tenemos mucha ilusión puesta ahora mismo en la Copa de la Reina. Dentro de lo que cabe, la verdad que nos ha tocado un rival, no podemos, nos ha tocado un rival más o menos directo, porque si a lo mejor nos llega a tocar a lo mejor un Vera, un Guardés, como el año pasado que nos tocó un Rocasa. Entonces, por eso animamos a la gente que vaya, porque aparte Valladolid es un equipo que viaja a todos lados con su afición. O sea, en el partido que jugamos aquí en casa, estábamos jugando. Sí, va a venir mucha gente, ¿no? Sí, muchos pucelanos. Sí. Claro, no sabía si estaban gritando Málaga, Aula, y me acuerdo que Carmen Morales decía, pero bueno, es que creo que estoy escuchando más a los del aula, esto como. Entonces, dentro de lo que cabe. Pues nada, hay que ir a Carranque para que se nos escuche más a nosotros. Sí, sí, sí. Chicas, muchísimas gracias. A vosotros, Steffi, a vosotros. Pepa, gracias al club. Desde aquí un abrazo a todas las componentes de la plantilla, Diego Carrasco, a Carmen Morales también. Muchísima suerte, que yo creo que lo vamos a conseguir, estar ahí en esa fase final de Porriño a mediados de abril. Nosotros ya nos quedamos sin tiempo. Les recordamos que, como siempre, pueden seguir informados en los servicios de las noticias diariamente y que el próximo lunes volvemos aquí con más deporte. Hasta luego. ¿Qué de que Sports patrocina este programa?